días, yo creo que más, no sé, que más bonito está el cielo, o soy yo, que lo que os digo, que es que lo veo bonito todos los días. Y cada día me sorprende más lo bonito que es esto y lo aprecio. No sé cómo deciros, es esa sensación de Dios, no me acostumbro a lo chulo que es esto y a la suerte que tenemos de disfrutarlo y de estar aquí. Y hoy ya nos vamos. Hoy sí que es el último día, que ayer yo creo que estuve todo el rato diciendo que era el último día, pero claro, la verdad que hoy al final pues tenemos casi todo el día aquí, porque hasta unas horitas después de comer no nos vienen a buscar en el hidroavión. Así que tenemos que dejar ya las maletas preparadas y eso, para que las vayan recogiendo y las lleven al lugar así donde, allí donde paran los aviones. Pero porque no sé si las maletas irán en otro hidroavión, porque a lo mejor es demasiado peso para un solo avión. Pero nada, tenemos toda la mañana para seguir disfrutando de esto. Y luego después de comer, pues me imagino que nos quedaremos en el apartadito de la habitación, en la terraza, y a ducharnos y a recoger todo. Esto acababa de ver unos pececillos y he dicho, voy a ir a por la cámara a grabar a los pececitos, pero ahora no están. Ayer se pasaron toda la tarde saltando, como que se iban persiguiendo, eran pequeños bancos de peces y se iban como persiguiendo unos a otros y pegaban unos saltos así de repente, como que huían. Yo creo que eran unos más pequeños que estaban huyendo de los grandes. Y un par de días hemos visto en este hotel y en el otro unos tiburones pequeñitos, unos baby shark. Y ya no los hemos vuelto a ver, no los he podido grabar porque justo cuando los veía tenía que ir a por la cámara y eso, y en lo que iba por la cámara pues se iba. Y el otro sí que estaba yo justo con la cámara, el que vimos, pero no se veía bien porque estaba más metido y no me atrevía yo mucho a entrar. Y de nuevo estamos solos en la playa. Me cubre un poquito más, me cubre justo por encima de las rodillas y acabo de entrar porque está ahí mismo la orilla, pero nada, ya me cubrirá por aquí lo que os digo hasta que se acabe lo clarito, o sea, allá lejos. ¡Ay! Me he metido en un hoyo. Esto ya me cubre por los muslos. Yo sola por ahí a explorar, como dice él. Dice, te vas por ahí a explorar, me encanta verte, porque yo me quedo aquí bañándome, jugueteando con el agua, me voy por ahí a ver los cangrejos, a pasear. Y él me dice, me encanta verte por ahí explorando, y dice, pareces una niña pequeña. ¡Ah, socorro! ¡Ah, socorro! ¡Ah! ¿Habéis visto? Me cago en la mar, qué susto me han dado. Yo no sé si se habrá visto en el vídeo, pero han pasado dos peces así gigantes. Y encima, es que me han rozado. Se han pasado por delante justo de mí. Ay, qué yuyu. No era baby shark, pero me han dado un poco de cosa. Madre mía, qué susto me han pegado esos. Mirad, esto es lo que decía yo que era el tiburoncito. Y no es, claro, es una roca. Eso. Yo decía, sí, un tiburón y no se mueve. Pues nada,
Me voy a meter ahora bien, me voy a bañar bien y me voy a tumbar un poco a leer y a terminar de relajarnos por completo, que estamos aquí como reyes. La verdad que es un destino perfecto para descansar, relajarte, para esta soledad, esta paz es perfecto. El agua está perfecto, la temperatura también, porque durante todo el año está entre los 32 y los 28 grados de mínimo. Pero no notas ese calor, no notas ese calor asfixiante, porque siempre hay brisa, siempre hay, no sé, este fresco también de estar al lado del agua continuamente. Y no sé, se está muy, muy a gusto. Además te tratan muy bien, son súper amables, muy atentos, fenomenal todo. Todo fenomenal, la comida increíble. Yo creo que es de los mejores hoteles, o sea, de la mejor comida de los hoteles donde hemos estado. Muy, muy bien. Es lo típico que los buffet libres y eso pues no suelen ser muy allá, ¿no? Los platos que ya están cocinados y eso te vas a pasar de la cocina en directo y eso sí lo tienen. Pues en este daba igual, tanto lo de la cocina en directo como lo que ya estaba preparado, es comida buenísima. O sea, a mí me sorprendió cuando probé lo que ya estaba preparado y eso, y dije, pero si es que está igual o mejor que lo que están cocinando en directo, está buenísimo también, y se nota mucho la calidad de los productos. Así que yo creo que aquí ya os digo el adiós. Muchísimas gracias por haberme acompañado de nuevo así a otro viaje, que además este es uno de los más especiales de nuestra vida, o incluso el más. Hemos estado súper, súper a gusto en todos los destinos, en todos los hoteles, todo ha sido perfecto, igual que el día de la boda, que fue todo perfecto, que al final no se ha hablado nada de la boda, he estado más en el viaje, pero el día de la boda, eso, lo que os he ido comentando en los comentarios, que os he ido contestando y eso, fue todo increíble, o sea, muchísimo mejor de lo que nos habíamos podido imaginar. O sea, fue tan bonito, tan divertido, tan emocionante, o sea, fue todo como elevado. O sea, siempre piensas que te vas a emocionar, que te vas a divertir, que vas a ver a mucha gente, no sé, cosas bonitas, ¿no? Pero ha sido como 15 veces más que todo eso, o sea, ¡buah! Fue precioso todo y no sé. Yo es que cada cosa que hacíamos decía, es que esto no me habíamos podido elegir mejor, esto no podía haber salido mejor. Todo fue perfecto, no sé, me encantó todo. Así que lo que os digo, muchísimas gracias. Un besote muy fuerte y nos vemos en los próximos. Nosotros vamos a continuar aquí relajándonos.